Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota, el espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Hoy tenemos un programa bastante completo, pero atravesado también por algo que ha estado pasando en estos días en la universidad, que es la paridad en la UNLAR, siendo la primera institución que aplica esta modalidad en los cargos selectivos. Tenemos muchas otras cosas que adelantamos ahora. Soledad Romero Vargas nos trae las noticias universitarias. En el tema del día hablamos de paridad. En el espacio joven, dos inmigrantes nos cuentan su experiencia. Cerramos el programa con el humor de Rodolfo Roberto Ramírez Robles y la poesía electoral del Chato Peñalosa. También podemos encontrarnos a través de nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y las redes sociales. Participábamos recién, tenemos una incorporación al programa, las noticias universitarias. Soledad Romero Vargas, bienvenida a este nuevo espacio. Bueno, muchas gracias, Pachi. Un placer enorme, la verdad, estar acá acompañando y con las noticias universitarias, lo que ha estado aconteciendo en esta semana aquí en la Universidad Nacional de La Rioja. Antes le mandamos un beso a Maya, que no está pudiendo venir porque está esperando su bebé y está un poquito complicada. Le mandamos un beso grande a Maya y nos metemos de lleno a las noticias. Así es, vamos a comenzar con una que tiene que ver con una charla sobre grooming y delitos contra la niñez en la web. Esto es una charla muy interesante que ha tenido lugar aquí en las instalaciones de esta institución académica. Estuvo destinada a estudiantes de la licenciatura en criminalística y de la tecnicatura en seguridad urbana, dos propuestas académicas que pertenecen al Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. En esta oportunidad se contó con la presencia de miembros de la Oficina Provincial de Grooming, En este caso Marcelo Zimmerman y Javier Ahumada estuvieron presentes aquí en esta Casa de Altos Estudios, acompañados por el director de la Licenciatura en Criminalística, Javier Villavicencio. Bueno. Vamos a escuchar la palabra de los referentes de Grooming en La Rioja a continuación. Acá estuvimos en la universidad, invitados por el Centro de Estudiantes de Criminalística y Seguridad, por el director de la carrera, también el licenciado Villavicencio, y nos contactamos como oficina, como órgano público de Desarrollo Social, de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, para esta capacitación, ¿no?, de todos los delitos informáticos, cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes de la provincia, ¿no? Necesario capacitarse, conocer estas nuevas problemáticas, estos nuevos delitos, sobre todo en lo que es criminalística y seguridad, que tienen un trabajo directo, ¿no?, para con todas las víctimas y el proceso que esto conlleva. Sí, lo importante, lo que tratamos nosotros de dejar siempre bien en claro, que el grooming en la Argentina hoy en día es un delito, es decir, el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de redes sociales, internet, es un delito y tiene que ser denunciado, ¿sí? Y existe la posibilidad de llevar a juicio y castigo y darle castigo a estas personas, ¿sí?, a estos acosadores, pedófilos o pederastas. Eso es nuestra tarea, digamos, concientizar, informar, formar a la gente y por sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. Dimos todas las estadísticas, mostramos algunos casos ejemplos, resguardando siempre las personas, ¿no?, mostrando cada una de las problemáticas adaptadas a nuestra provincia, ¿no? No es algo que existe solamente en Buenos Aires o en Córdoba o en grandes ciudades, sino que también en nuestra provincia y en gran cantidad, ¿no? Por suerte hay un organismo, existe esta oficina que se destina a cuidar a los niños y a perseguir a todos los acosadores, y también instamos a todos los chicos que puedan llegar a tener alguna inquietud o aporte que se acerquen siempre a la oficina, que está siempre abierta para todos, ¿no?
Bueno, qué importante prestarle atención a estas cosas, Soledad, ¿no? Porque sí, están los más pequeños, sobre todo, todo el tiempo expuestos a través de la tecnología a este tipo de peligros. Exactamente, sí, niñas, niños y adolescentes, es un delito, se puede denunciar y hay una oficina aquí en la provincia de La Rioja, porque no como sector del país no estamos exentos, sí. Así que interesante la participación de los estudiantes universitarios en esta ocasión. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos además importantes cambios que se vienen para los docentes investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja. Hablamos del régimen previsional. Sí. Atención, porque estamos hablando de un incremento de un 85% en el régimen previsional para los docentes universitarios, investigadores, científicos. Uh-huh. Antes esto era una exclusividad para aquellos investigadores que pertenecían a la oficina del CICIT. Uh-huh. En esta ocasión, esto inició como un proyecto y se amplió con esta normativa la posibilidad de este beneficio jubilatorio para aquellos científicos que pertenecen al CICIT, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. La Secretaria de Ciencia y Tecnología, Pachi, la bióloga Tania Rogel, amplió la información respecto a este tema. A partir de la resolución del Consejo de Investigación 008 del 19, se aprueba los criterios para la certificación de servicios para aquellos docentes investigadores que cumplan con la ley. En el momento jubilatorio pueden acceder al beneficio. Este beneficio contempla pasar de un 82% al 85% móvil. Hasta el momento solamente los servicios, el certificado de estos servicios había sido extendido para aquellos docentes que habían sido designados por el CICIT. El Consejo entendió que había otras situaciones que contemplaban los requerimientos, en consecuencia, a partir de esta normativa nos permite como Secretaría beneficiar a muchos más docentes. Cuando inician su trámite jubilatorio pasa por la Secretaría en común acuerdo con Recursos Humanos. Pasa por la Secretaría, una comisión ad hoc del Consejo de Investigación evalúa y si cumple con los requisitos, la Secretaría emite la certificación. Excelente noticias para los docentes, entonces, sí, ¿no? Una buena noticia. Y bueno, la última información académica, Pachi, tiene que ver con nuevos espacios para las comisiones de discapacidad y también las comisiones de género y diversidad, dos de áreas que pertenecen a la Secretaría de Extensión Universitaria. El objetivo es visibilizar y brindar una mayor accesibilidad a las problemáticas, ¿no? A estas problemáticas que forman parte, que la universidad no está exenta y que está involucrada no solo con la comunidad universitaria, sino con la sociedad riojana en general. Habló el rector Fabián Calderón y habló también la secretaria de Extensión Universitaria, Liliana Ortiz Fonsalida, acerca de estos nuevos espacios que van a estar disponibles aquí en esta Casa de Altos Estudios. Celebramos concluir toda una serie de gestiones y de trabajo con un resultado tan positivo como este, que es el de poder dar un espacio adecuado para que funcionen las comisiones de discapacidad, que este espacio tiene accesibilidad porque tiene rampas, porque tiene verdaderamente un sentido de inclusión bien, bien claro. Bueno, nosotros recibimos, como les decía recién, consultas. Porque, por ejemplo, vienen a consultar personas que sienten vulnerados sus derechos en cuanto a, por ejemplo, la accesibilidad académica, por ejemplo, no se sienten respetados por los profesores, sienten vulnerados su derecho a aprender, y recibimos a personas con discapacidad que cursan actualmente la UNLAR. Entonces necesitaban un espacio para el funcionamiento de los equipos profesionales, para el funcionamiento y la implementación de entrevistas en donde se llevan adelante en función del protocolo contra las violencias de género, donde se vienen llevando adelante también acciones de las comisiones para trabajar, para visibilizar este trabajo. Entonces creíamos necesario encontrar un lugar que, si bien más allá del lugar físico, es el lugar simbólico que tiene, porque es empezar a repensar lugares que tiene que tener la universidad para acompañar todo este trabajo
comprometido que lleva adelante la universidad en problemáticas que hoy forman parte de la realidad cotidiana en nuestra universidad. Y bueno, viene a visibilizar una política institucional que tiene esta gestión, que tiene que ver con acompañar en espacios como es la Comisión de Género y Diversidad y el equipo de protocolo de intervención ante situaciones de violencia, acoso sexual y discriminación, la atención, ¿no?, a la realidad de las mujeres y de las disidencias sexuales, tanto en instancias de capacitación, de sensibilización, de formación, que es lo que trabajamos desde la comisión, como de asistencia en el tema de violencias, que lo tiene el equipo de protocolo. Bueno, ahí pasaba la información, escuchábamos también a las responsables de las comisiones, ¿no, Sol? Así es, Pachi. Habló también Ana Alfonso, a cargo de la Comisión de Discapacidad, y Marcela Ceballos, a cargo del área de género y diversidad en la universidad. Importante mencionar que estos nuevos espacios físicos destinados a cada una de las comisiones van a estar funcionando en el espacio Cuerda, que está ubicado en la Ciudad Universitaria de la Ciencia y la Técnica, en el sector cercano y enfrente al Colegio Preuniversitario General San Martín. Muy bien, bueno, damos por finalizada la sección de noticias. Te agradecemos un montón esta primera entrega, esta primera emisión juntas, y te esperamos la semana que viene, Sol. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo. Muchas gracias por la confianza. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos para abordar, meternos de lleno en el tema del día, paridad con representantes de la UNLAR, de la universidad, y también con gente que está trabajando para implementar la paridad en la provincia. Ya volvemos. Esto es Cuidar UNLAR. Esto es Cuidar UNLAR. Esto es Cuidar UNLAR. Esto es Cuidar UNLAR. Podemos cuidar la UNLAR. Protegiendo el medio ambiente, manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a cuidar la UNLAR. Renzo Juárez y soy graduado de la carrera de diseño multimedial y estudiante avanzado de la licenciatura en diseño y producción multimedial. Un licenciado en diseño y producción multimedial es un profesional capaz de dar soluciones comunicacionales a distintas plataformas de distintos medios. Por ejemplo, puede desarrollar gráficas para un periódico, puede trabajar en un diario, en la diagramación de un diario, puede trabajar en un canal televisivo, en una productora audiovisual independiente. La única universidad pública del país que brinda esta carrera. Y la verdad que la formación es muy buena y estoy muy agradecido con la institución. Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR. Un lugar para viajar a nuestro pasado y conocer quiénes somos. La investigación, conservación y exhibición del patrimonio cultural y natural de nuestra provincia están acá. Te invitamos a recorrer un museo pensado para la comunidad que refleja las temáticas sociales, culturales y simbólicas con la lupa en el ambiente y la naturaleza. Las visitas guiadas te harán viajar por la arqueología, antropología y paleontología que investigamos. Visita el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la UNLAR y descubrí nuestro patrimonio a través de una experiencia nueva.
Bueno, ya están en el piso nuestras invitadas de hoy, todas mujeres, para hablar de paridad. Paridad en la UNLAR, paridad en la provincia. Vamos a estar charlando con Malvina Vilte, conciliaria no docente del Consejo Superior de la UNLAR, con Viviana Luna y Nelly Daverón de Mujeres Riojanas por la Paridad. Antes, vemos este informe. El 28 de agosto de 2019 se aprobó en la UNLAR la paridad para cargos selectivos. Esto significa que al menos el 50% del espacio en los órganos de gobierno de la universidad deberá ser ocupado por mujeres. La UNLAR se convierte así en la primera institución riojana en implementar la paridad. Recordemos que a nivel nacional rige la Ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política que se implementó por primera vez en las elecciones PASO 2019. Si miramos las listas completas, en total hubo 726 candidatos varones y 670 mujeres en todo el país entre los titulares. Esto sucedió porque en la mayoría de las listas el primer candidato era hombre. Actualmente, a nivel nacional, las mujeres ocupan solo el 38% de las bancas de la Cámara de Diputados y el 40% del Senado. Además, las mujeres son minoría en las presidencias de los bloques, se concentran en temas como educación, protección social o salud pública y permanecen segregadas de las comisiones que deciden sobre temas económicos o institucionales como las de presupuesto o asuntos constitucionales. 20 de las 24 provincias argentinas están gobernadas por varones. En las legislaturas provinciales, las mujeres ocupan, en promedio, un tercio de las bancas de diputados. En La Rioja, apenas el 17%. Ya se presentaron varios proyectos de paridad para la legislatura provincial y el Poder Judicial que aún no fueron tratados. En el tema del día, hablamos de paridad. Como anticipábamos, ya estamos con nuestras invitadas en piso. Buenas tardes, Malvina, buenas tardes, Viviana, Nélida. Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerlas acá. Para analizar un poco este hecho, partamos de la base de que se aprobó hace unos días en la UNLAR la paridad. Malvina, explícanos un poco cómo se va a implementar esto en la universidad. Bueno, como lo decías, en la sesión pasada del Consejo Superior se aprobó una reforma al régimen electoral de la universidad en la cual se estableció que debe haber paridad de género. ¿Esto en qué consiste? En que al menos el 50% debe estar representado el género femenino y otras disidencias sexuales y el 50% o menos, según cómo se constituya la lista, por varones. Esto viene a remediar una historia de larga data donde por distintos motivos históricos, culturales o como le quieras llamar, nunca hubo una mayor participación de las mujeres en los órganos de gobierno, sí, o en los órganos de toma de decisiones. Uh-huh. Y por fin, acá en la universidad, se determinó que en los órganos colegiados y en la fórmula de rector y vice, esté constituida por lo menos el 50% de mujeres y otras disidencias. Uh-huh. ¿Quiénes participaron de este debate? Mujeres Riojanas por la Paridad fue una de las referentes que estuvo participando de todo el proceso en el que se analizó el proyecto, Malvina. Pero ¿cómo se dio ese diálogo? Bueno, la verdad que fue muy gratificante porque nunca tuvimos un proyecto que tuviera la apertura en cuanto al debate, ¿no? Sí. Cuando el proyecto entró en la Comisión de Interpretación y Reglamento, nos permitimos, que eso fue lo más valioso, creo yo, dentro de este proceso, nos permitimos escuchar a todas las voces militantes o que tuvieran alguna postura o quien quisiera hablar, que pudiera dar su posición respecto del tema de paridad ante la Comisión de Interpretación y Reglamento. Sí. Y así fue que tuvimos una muy buena experiencia porque no aprendimos sobre todo eso. Yo en la sesión agradecí a todos los grupos que se presentaron porque nos enseñaron cosas que no sabíamos, sobre todo el colectivo de disidencias sexuales, uh-huh, mujeres muy valiosas en cuanto a su militancia feminista fuera de la universidad. Aprendimos conceptos que no lo teníamos registrado. Esa fue la primera etapa, en la apertura del debate. Uh-huh. Después tuvimos la segunda etapa, que es el debate dentro de comisión, donde no fue fácil derribar algunas cosas que tenemos ya impuestas culturalmente, históricamente, y entenderlo. Pero finalmente se llegó a un consenso unánime, donde aprobamos
cómo salió el proyecto. Muy bien. Y Mujeres Riojanas por la Paridad es un colectivo en el que ustedes están participando, Viviana, Nélida. ¿Cuál fue el aporte principal que les pareció a ustedes que debían hacer en ese momento cuando se hablaba de la paridad en la UNLAR? Bueno, primeramente fue gratamente bienvenido, sí, por el hecho de que la universidad, confiábamos, como lo dijimos ese día en que participamos, que iba a ser punta de lanza en el tema paridad en la provincia de La Rioja en cuanto a órganos colegiados. Sí. Y el aporte nuestro fue que ellos lo tenían claramente grabado al tema de que era 50% varones, 50% mujeres, igual que está marcado en la ley nacional y como nosotros lo presentamos en la legislatura. Sí. Y que había una pequeña cosa técnica que era que se tomara el sexo de acuerdo a cómo estuviera en el documento, porque de ahí iríamos en consonancia con la ley de identidad de género. Ese fue el aporte desde lo técnico y el aporte desde lo sociopolítico, el hecho de que la universidad debía darse este permiso y debía darnos una lección a la clase política de La Rioja en cuanto a que dieran punta de lanza y se diera la paridad de género en la UNLAR. Bien, ustedes están trabajando, Nélida, también desde el colectivo a nivel provincial. ¿Cómo se viene dando esa lucha para la implementación de la paridad? Bueno, este es un trabajo que viene y ya reconoce varios años de reuniones y permanentes consultas y encuentros con mujeres que manifestaron su voluntad explícita de llevar la paridad en un órgano muy importante como es para el gobierno, como es el área, digamos, la parte legislativa, los consejos deliberantes y la legislatura provincial. En consonancia con eso y como fruto de conversaciones con mujeres de distintos sectores políticos, sectores gremiales, organizaciones de la comunidad, se presentó oportunamente en la legislatura un proyecto para que se dé la paridad justamente en la legislatura. Justamente por lo que decíamos recién, la subrepresentación que hay de las mujeres en nuestra legislatura y en los consejos deliberantes, sobre todo en el interior de nuestra provincia. Claro. En esos sectores tan importantes donde se deciden, digamos, la vida de todos los riojanos, la voz de la mujer, su opinión, su sentir, su problemática, no está presente. Entonces se presentó así un proyecto de paridad, un proyecto para buscar la paridad en esos órganos legislativos. ¿Y cuándo se presentó este proyecto? ¿Cuándo esperan que se trate finalmente? El proyecto, bueno, tiene sus años ya de presentación. Claro. En la legislatura, y para nuestra sorpresa, aunque no tanta, ya había presentado otros proyectos encajonados en la legislatura, porque los debemos reconocer que estaba un proyecto de la diputada Inés Brizuela y Doria y de la diputada Marta Salinas. El nuestro venía a ser el tercer proyecto que lo presentamos, que tenía este aditivo especial que había surgido como fruto del trabajo de muchas mujeres provenientes de distintos sectores, de capital, de interior, porque hemos ido con esta problemática a conversar con las mujeres del interior, porque no todo se decide acá en capital. Nos habían prometido en ese año que de esos tres proyectos presentados se iba a hacer como una síntesis y se iba a sacar lo mejor de cada una de las propuestas. Bueno, aún lo estamos esperando. Bueno. Año a año, cada vez que empieza la legislatura nuevamente a trabajar, asistimos, volvemos a hablar con nuestros representantes, con nuestras representantes mujeres cada vez menos. Sí. Y bueno, todavía estamos en esto de esperar que se concrete en una ley que facilite, que permita la participación equitativa de las mujeres. Estamos frente a una nueva elección y nos vamos a regir por las viejas leyes, digamos, donde la participación de la mujer y lograr ese cargo que se va a elegir no está garantizado. Bien. ¿Por qué decís que no está garantizado particularmente en estas elecciones que, como veíamos recién en el informe, fue la primera vez que se implementó la ley de paridad a nivel nacional, por lo menos? Claro, la ley a nivel nacional legisla sobre los cargos nacionales, ¿sí? En los cargos provinciales, no. Y te digo que no está garantizado porque tenemos una ley que es la ley de cupo, que ya tiene más de 25 años y que a pesar de que está vigente, que se supone que se tiene que cumplir, que se
supone, por ejemplo, por decirte que no se puede avalar una lista que no contenga al menos el 30% de las mujeres y ubicadas en posición de poder acceder al cargo, no se cumple. Claro. Y el claro ejemplo, digamos, palpable, es cómo está constituida nuestra legislatura, donde el 17%, o sea que ni siquiera tenemos el piso mínimo ese que había establecido esa ley ya con muchos años, sí, que es la llamada ley de cupo. Por eso nosotros apelamos a esta ley de paridad que es superadora, digamos, y que venga a garantizar la efectiva la posibilidad de la mujer de llegar a esos cargos tan importantes para la vida democrática de la, claro, sociedad. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hacerles una pregunta quizás más cultural, Malvina, y también alguna de ustedes dos chicas que me quieren responder. ¿Ustedes han notado en alguna parte de este proceso algún tipo de resistencia por la implementación de paridad o por la mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión? Sí. ¿Alguna anécdota? Algo así como que nos permita por ahí reflejar un poco. No, lo típico de comentarios de que, bueno, las mujeres son libres, si quisieran pueden acceder libremente a los cargos de gobierno dentro de la universidad, sí, tendrían que ser seleccionadas por sus capacidades. Esas frases que son las típicas frases que de alguna manera nos dan libertad, pero en realidad nos están frenando, claro, es encubierto. Pero lo que sí quiero destacar, a pesar de esa resistencia que es propia de lo que ya viene impuesto de año, muchas de las personas que pensaban de esa manera han declinado en su postura y por eso salió un dictamen unánime y sí, se tuvo esa apertura mental, por lo menos, eso es lo que tengo que, uh-huh, destacar para de lograrlo. De este ámbito por lo menos. Y yo, Viviana, creo, Pachi, que a los hechos me remito. Vos decías, sí, una anécdota. Yo creo que no valen las anécdotas, sino las realidades. Sí. Este es un proyecto que se viene trabajando en La Rioja desde el 2008, cuando yo estaba en el Consejo Deliberante. Mm. Lo veníamos tratando. Luego avanzamos un poco más y dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto a lo que hacen los varones, que vienen y te implementan y te imponen algo. Lo trabajamos a lo largo y a lo ancho de la provincia con todas las mujeres del interior de la provincia y con todas las representaciones que se quisieron sumar. Dimos el mejor producto a la legislatura, un producto hecho por mujeres de La Rioja, que somos más del 60% del padrón, que duerme el sueño de los justos. Claro. Entonces dime si vale una anécdota o vale la realidad. Entonces ahí tenés al hombre este, que espero que se nutra de los hombres de la universidad, mm, y digan de una vez por todas, vamos hacia la paridad. ¿Cuál es el miedo que tiene? Es cierto que somos libres de participar, pero no tan cierto que tenemos el mismo nivel de oportunidades. Y a los hechos también nos remitimos en el armado de la lista. Hoy celebro que se han tenido en cuenta mujeres en algunos espacios, porque el logro de uno es el éxito de todas. Y así creo que sororamente debemos pensar. Así pero es. Enhorabuena que se dé esto poquito. Y si no, instar a las mujeres de La Rioja, instar a nuestras pares, a nuestras compañeras, que si las cosas no son de derecho, chicas, las hagamos de hecho. Las hagamos de hecho. Avancemos, vamos hacia adelante y traccionemos dentro de lo que es el quehacer sociopolítico de La Rioja para que cada vez haya más mujeres. Y si no son por ahí nuestros pares, las personas de nuestro agrado, seamos más, no condescendientes, sino más sororas entre nosotras, claro, y apoyemos a esas que tienen la posibilidad de estar. Y bueno, esperemos que, si no es en esta legislatura con una paupérrima superrepresentación femenina, mm, en 36 diputados, 6 diputadas, que este nuevo andar político para las de medio término, que son dentro de 2 años, nos den otro escenario para las mujeres de La Rioja. Esperemos y llamemos la atención también a quienes están ocupando esos espacios de poder donde deben darse estos debates y que finalmente pueda tratarse el proyecto, chicas. Muchísimas, ojalá, gracias por estar acá. Gracias a ti. Vamos a una pausa, volvemos con Delphi Fausone, el espacio joven y un informe especial por el Día del Inmigrante. Ya volvemos. Hace más de 2 décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos.
Conciencia Riojana. Las investigaciones científicas contadas por sus protagonistas con un formato dinámico y novedoso. Todo lo que te gustaría saber sobre las diferencias sexuales del cerebro humano, curanderías, potenciales turísticos, obras artísticas y los virus que transmiten los mosquitos, contada en esta original producción de UNLAR TV. Conciencia Riojana, la divulgación científica y el aporte de investigadoras e investigadores de la UNLAR todos los sábados a las 18 por la pantalla de Canal 13, Televisión Riojana. Nosotros, la protagonista del Espacio Joven, la que nos trae la palabra de las y los jóvenes todos los miércoles. Delfina Fausone, bienvenida. Muchas gracias, Pachi. Un poco para, bueno, sociabilizar lo que va a ser hoy, 4 de septiembre, que es el Día del Inmigrante. Y bueno, la UNLAR tiene una variedad muy buena de culturas, de costumbres, y para eso estuvimos hablando con Dayani y Emilio, que nos van a contar un poco qué es o cómo se vive el estudiar lejos de tu país. Lo vemos. Dale. Hoy, miércoles 4 de septiembre, es el Día del Inmigrante y para eso, un poco para conocer la diversidad que hay en UNLAR, vamos a estar hablando con dos alumnos, dos estudiantes que son de Brasil, Emilio y Dayani. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, ¿y vos? Bien, ¿todo bien vos, Dayani? Todo bien. Buenísimo. Cuéntenme un poco por qué eligieron La Rioja para, bueno, venirse a estudiar. A través de una amiga, yo vine, que ella ya estudiaba acá, ya estaba como 5 años, y me dijo, ay, estoy viviendo en Argentina y todo, yo hacía una carrera de abogacía antes y no me gustaba. Entonces vi que para mí era medicina que quería, necesitaba hacer así, como en Brasil es muy difícil el ingreso. Yo dije, bueno, voy a intentar, si apruebo, me quedo, si no, pues... Entonces vine, que me ayudó, es gracias. Buenísimo. Y vos, Emilio, ¿cómo llegaste a La Rioja, o a Argentina y a La Rioja puntualmente? Y yo vine con una amiga, me invitó que venga a pasar unas vacaciones y bueno, y me quedé acá. Y hice el ingreso y aprobé y empecé a cursar. ¿Y qué diferencias hay por ahí de sus lugares? Porque ustedes no son de Brasil, de la capital de Brasil, sino por ahí más del interior. ¿Qué diferencia hay con su ciudad, La Rioja? Bueno, en mi ciudad, más o menos el clima. Para mí la diferencia es el clima, porque lo que tenemos acá también tengo allá. Por lo menos, por ser. Yo sé que acá es el capital y todo, pero allá en el interior mío es una ciudad universitaria también, vienen estudiantes de todos los lados. Entonces, sí, más o menos creo que el clima mismo, que allá es un poco más húmedo. ¿Y de dónde sos? Yo soy de norte de Brasil, de Rondônia. Buenísimo. ¿Y vos, Emilio, de dónde sos? Yo soy de Canápolis, Bahía. Y vivía en Brasilia, capital. Buenísimo. ¿Y qué diferencia ves por ahí de tu ciudad natal, de la capital de Brasil, con acá, con La Rioja? Y mi ciudad natal es una ciudad chiquita, con 15.000 habitantes, con retranques, todo, conocen todo. Y Brasilia ya es la capital de Brasil, ya es una ciudad ya más movida, todo, ya hay muchas cosas ya para hacer también. Y La Rioja me encantó. Por ejemplo, la verdad es que en el principio no me gustaba. No hablaba nada y bueno, hasta conocer las personas y las personas acá son muy buena onda. Tiene paciencia de explicar cuando habla mal, de corregir todo eso y bueno, me encantó. Bueno, ahí Emilio nos contaba que para él fue un poco más fácil lo de integrarse, porque bueno, se cruzó con gente muy buena onda, por suerte. Para vos, Dayani, ¿cómo fue esto de, bueno, venir a un país nuevo, a una ciudad nueva? Si bien tenías una amiga, empezar a cursar, me imagino que era una locura. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, yo imagino, yo llegué y dije, vine en la cara y la coraje, ¿no? Porque no sabía, nunca había tenido contacto con nadie de otra lengua,
otro país. Dije, Dios mío, ¿cómo voy a conseguir adaptarme? ¿Cómo va a ser? Y todo es distinto, diferente. Y llegué acá, había un montón de gente que era de mi ciudad también. Entonces empecé a crear amistad, empecé a juntarme más con argentinos. Y ahí me adapté, como que me encantó también. Y fue más fácil después de eso, pero antes tenía mucha vergüenza, tenía un miedo así a veces de hablar, equivocarme y no sé, hablar tontería, cualquier cosa. Pero ahora ya es como que estoy más tranquila. ¿Hablan en riojano, Delcy? Sí, hablan re riojano, por suerte se lograron adaptar muy bien y hablan perfecto. Yo tenía un poquito de miedo de no entender un poco lo que contaban, pero no, la verdad que buenísimo. Bueno. Muy buena cómo se integraron y ellos lo decían, ¿no? Se integraron muy fácil. Acá en La Rioja, por suerte, hay mucha buena onda para el que viene de afuera y para el que viene también de otras provincias. Porque yo me imagino lo difícil que se nos hace a los jóvenes irnos a otra provincia, pero irnos a otro país debe ser... Y aparte que hablen otro idioma. Que hablen otro idioma, sí. La verdad que muy bueno. Un poco también para contarnos qué es... extrañar, ¿no? ¿Cómo se vive el extrañar para los chicos que por ahí nos vamos a ir o nos pretendemos ir en el futuro a estudiar a otro lado? Nos van a contar un poquito cómo se vive esto de extrañar a tu familia, a tu casa y un poco de cosas más que los chicos lograron explicar muy bien. Bueno, lo vimos. Bueno, y hablando un poco esto del habla, ¿cómo fue que aprendieron a hablar en español? Porque si bien, bueno, el brasilero, no sé si sea así, brasileño. ¿Se dice? Brasileño. Ah, buenísimo. El brasileño es bastante similar, tiene sus diferencias. ¿Cómo fue el proceso de aprender lo que es el español? Y más en La Rioja, que bueno, tenemos un montón de códigos por ahí que no son fáciles de comprender. Yo estoy un poco más riojana ahora porque antes empecé a estudiar por videos y veía videos y vi el español en libros también, un libro que tenía yo, pero no es lo mismo que el contacto con la gente, no es lo mismo que llegar y hablar con una persona, un argentino, y tener esa costumbre de hablar. Entonces, así, empecé a estudiar con contacto con los argentinos, contacto así, hablando, con Chal, todo. A veces salíamos al parque, unas amigas que son de acá también, como dije, unas compañeras de medicina también, así. Buenísimo. ¿Y vos, Emilio, te costó el aprender el español? Y sí, en el principio sí. Por ejemplo, iba a jugar la pelota, los chicos me hablaban como que pasaba por la orilla, y yo, ¿qué mierda, orilla? Poner así como que no tenía idea de lo que era, y hasta acostumbrar. Llevó un tiempo, como que 2-3 meses hasta. Por ejemplo, en el principio el tema es la vergüenza que tenía de hablar. Por ejemplo, yo sé hablar tal cosa, pero no lo hago porque tengo vergüenza. Yo lo sé que voy a hablar bien, pero la vergüenza y no hablar. Y después va perdiendo la vergüenza y va saliendo solo, natural. Y cuando se da cuenta ya está hablando ya. Chicos, los dos estudian medicina. ¿Por qué eligieron esa carrera? Y porque es una carrera hermosa, linda, que me gusta. Ya viene como que parente en la familia ya que hace esa carrera y como que te encanta la forma de la... Y bueno, corta. ¡Estás nervioso! Un poco ya para ir cerrando, ¿qué es lo que más extrañan de su casa? Mi familia. Lo que más extraño es mi familia, mis amigos. Así obvio que ahora yo tengo nuevos amigos, nuevos compañeros, amistad, una nueva familia también que ahora tengo un besito acá. Pero ahora, como me identifiqué mucho con la carrera, con el lugar, como me adapté, es una nueva vida, es una nueva... nuevos pensamientos, nuevas ideas y me gusta mucho, me encanta. Buenísimo. Y vos, Emilio, ¿qué es lo que más extrañas de tu casa y qué es lo que más te gusta también de vivir acá? Y la verdad también mi familia, ¿no? Porque la familia es la base de todo, como que dé el apoyo para estar acá y acá me acostumbré acá porque acá le encanta el fútbol y acá me encanta el fútbol, entonces así como que una distracción para estar acá también. Y bueno, me encanta la carrera, me encanta la amistad que tengo acá y gracias a Dios está me tocando siempre buenas personas. Hasta ahora está todo bien, gracias a Dios. Buenísimo, esto fue Estudiantes de Otro Lado, acá estudiando en La Rioja, de Brasil nos tocó esta vez, así que muchas gracias chicos por participar, por animarse. Y bueno, nos vamos a estar viendo en el piso con Pachi.
Muy buena onda le pusieron. Sí, la verdad que unos capos, los chicos, se recoparon en, bueno, contarnos cómo es su experiencia acá estudiando medicina encima, que es una carrera un poco complicada, un poco larga, que siempre hay que estar perfeccionándose. Pero bueno, lo lograron, los chicos están muy bien adaptados, por suerte se encontraron con gente muy buena onda acá en La Rioja y acá en La Unlar, que bueno, hay una diversidad cultural muy buena para venir a conocer, ¿no? Para venir a disfrutar, ¿no?, de lo que es el intercambio con personas por ahí de otros países o de otras provincias también. Así que nada, le mandamos un beso a Emilia y a, se me fue, Dayani. Dayani. Bien, bueno, les mandamos un beso a ellos. Y también me parece muy importante, Delfi, esto de pensar y reflexionar. Cuando vos te vas de tu casa, cuando te vas a otro país a hacer algo, a estudiar, bueno, sobre todo si sos joven, bueno, sabes si volvés a tu lugar de origen, en el caso por lo menos de los y las estudiantes que están aquí en La Unlar, que son de un montón de lugares, ¿no? De hecho, bueno, por ahí lo veíamos, ahí me dicen de Chepe, bueno, no, yo también me fui de Chepe y no volví. Pero, bueno, nada, quería reflejar un poco eso, que uno no sabe si vuelve y que hace propia también la patria y el lugar en el que elige vivir. Claro, adaptarse. Yo contaba un poco con los chicos que, bueno, cuando yo me mudé acá, yo soy de Jujuy, a mi mamá le agregaron a cuánto grupo de Jujuy en La Rioja había, que está buenísimo, un poco para también recordar lo que son nuestras raíces. Sí. Está bueno, la verdad que el intercambio cultural siempre es beneficioso. Bueno, le mandamos un beso entonces a todas las y los inmigrantes que viven aquí en La Rioja, que viven en Argentina, que eligen este lugar para hacer su vida. Gracias, Delfina, por este informe. Muchas gracias, muy completo, muy divertido además. Nos vemos el próximo miércoles. Exacto, muchas gracias, Pachi. Y nosotros nos vamos a una pausa porque llega él, Rodolfo Roberto Ramírez Robles, con unos poemas del Chato Peñalosa para no perderse. Ya volvemos. Separemos residuos. En el contenedor verde podés tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases, de plástico, vidrio y metal, vacías y sin tapa. En La Unlar hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos, podemos hacerlo. Sumate a cuidar La Unlar. Hola, mi nombre es Federico Aramburu, vengo de la Universidad Nacional de La Rioja. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Diseño y Producción Multimedial. Actualmente estoy cursando dos carreras paralelas en la Universidad Católica de Santa María. Bueno, esta beca me ha permitido conocer gente de otros países, también conocer parte de la cultura del Perú. Apenas llegué al aeropuerto, me pasaron a buscar parte de la familia anfitriona que me tocó. Nos hizo pasear por toda la parte de Arequipa. Me hicieron probar el ceviche. Conocí a los chicos de intercambio, a los que serían mis compañeros de viaje y de esta linda experiencia. Eran chicos de Colombia, México, Bolivia y una chica de Brasil, alemanes, belgas, viajes, comidas, salidas, la verdad que muy, muy, muy bueno. Y creo que de eso se trata, de tratar de experimentar y abrir la cabeza a nuevas formas de aprendizaje. Gracias a UNLAR, gracias a Relaciones Internacionales por esta hermosa oportunidad. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional.
Interactúa y participa en nuestras transmisiones en vivo. UNLAR TV en la web, una nueva forma de mirar. Tenemos aquí en el piso a la frutilla de este postre. Lo vamos a presentar como se merece, con todos los títulos que tiene. Magíster en Historia, revisionista riojano, consultor político y personal trainer, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. ¡Bienvenido! Capo, capo. Grande, genio. Cada vez más fans tiene usted. La gente me grita cosas acá. Muchas gracias. Me encanta cómo se vino hoy. Es el poncho de verano que tengo ahora porque veo que ya se vienen los calorcitos y como uno tiene que estar, venimos. Pero yo porque vengo de lo que estuvimos con los muchachos de la agrupación Gauche. Sí. Y nada, nos vamos adaptando porque no... El poncho, la bombacha, la rastra, claro. Las cosas esas para rastra, ¿se llama? Sí, no, faja, no sé. La faja, es como mucho calor, porque la Rioja hace calor, no se ha dado cuenta usted. Claro, y usted ya entonces, además ya, no sabe cómo renovar el vestuario. Ya estamos en el verano, ya estamos en el verano. No, este uno es muy parecido a uno que tengo de invierno. Ah, mira. Pero este de veranito es de lino. Claro, usted es fiel al estilo. Sí, sí, sí. Sí. Me ha quitado el saco Mario Romero, voy a denunciar acá públicamente, el señor Mario Romero, que yo se lo había comprado y no, me faltó pagarle una cuota y me mandó un... No, la persona y me quito el saco. Por moroso. Me lo embargó. Me dice que eso, que no lo voy a usar, que lo voy a tener ahí hasta que le termine de pagar el costo. ¿Cómo? ¿Reperfilar la deuda? Así que voy a ver si reperfilo la deuda. Bueno, le digo que no debe ser muy distinta su situación a lo que está pasando. No, no, eso pasa. Claro, yo intenté explicarle eso. Mirá que el saco que es mi imagen, es la imagen que sale en las promos, qué sé yo, por ahí va a quedar mal. Que no lo tenga más. Y me dice, no le pague el auto. Claro, era su herramienta de sí, trabajo. Sí, sí. Yo le dije que con la quincenita iba a pagar y al final no pude, porque no cobro quincenita básicamente. Pero era un buen argumento. Y sí, le iba a creer por lo menos. Exactamente. Pero bueno. Igual Mario, seguimos siendo amigos. Le mandamos un beso a Mario. Sí, sí, para sí, ver sí, si afloja sí, y le devuelve y el saco. Y nos devuelve el saco. Ya lo debería ser mío ese saco, Mario. ¿Cómo le va, Paloma, tanto tiempo? Así que va a dejar el periodismo, he estado viendo en las redes ahí, que está por dedicar a otras cosas. Usted pero bueno, me dice cosas que yo lo aclaré ya, seguramente sí. va a salir ahora, lo pueden ver en nuestro Instagram. Sí. Yo ya aclaré qué pasó con ese post de Facebook. Si quieren saber más, bueno, los invito a que vean esa historia, pero... Paloma, estamos en época electoral, es un de esta provincia, es una caldera, es un despelote, un despelote. ¿Cómo voy a decir la candidatura? He intentado decir una caldera, dicen los pedristas. Hay gente acá que dice, he intentado, es un infierno, sí. Iba a decir también. Bueno, podría, cabe. Hoy cabe miércoles nombre. Vendría a ser, no sé, porque ayer martes al mediodía se armó un despelote a última hora. Así ¿qué que pasó? Hoy miércoles, como yo iba a estar encerrado. Todo, nos va a contar así que hasta no dónde sabemos, hasta donde yo sé, porque se habían armado, había cerrado trato, sí. Digo había porque no sé en este momento, estas cosas son claro, así. Hay mucha alianza, es muy dinámico. Mucho que va y viene. No solo que hay mucha alianza, si por fuera solamente alianza. El doctor, nuestro ex gobernador, actual diputado nacional, Pedro Herrera, sí. Sale, él es muy peronista, pero sale por fuera del PJ oficial porque parece que sí. No, no tenía lugar. Llegaron a un acuerdo, no tenía lugar, no lo hicieron, no se hizo lugar. Entonces fue a buscar otro peronista que lo acompañe, que es el doctor Paredes Urquiza, que parece que ahora también es peronista de nuevo. Claro, que tampoco estaba en el peronismo. Había estado para el lado del macrismo. Aparentemente había fórmula hasta hace un rato. La verdad que no estoy del todo seguro. Pero como había pero, una foto, yo vi pero una hay foto. Como mucho, no quiero dar... Eso fue hoy. Eso fue ayer al mediodía. Ayer al mediodía, sí. El día que salimos en vivo, ¿tú? ¿En vivo en serio? En vivo. Es vivo. Del vivo este. Es vivo. Yo me vivo haciendo lo mismo. Encima me desorienta. Había fórmula aparentemente entre el doctor, entre los dos doctores, una fórmula de dos varones abogados. Qué lindo esta provincia. Hubo como un punto cúlmine.
que ellos utilizaron también para anunciar esa alianza, que fue la foto, la famosa foto. La foto, siempre la foto. Yo no sabía primero si era una promo de del hotel donde estaban haciendo la foto, porque vio que salió hace como muy claro lo del hotel. Sí. Y era una mesa ancha, que no sirve una mesa ancha para hacer una alianza, porque al final terminas como estirado para darte la mano. Y entonces parecía esa imagen de Dios con el hombre, así. Es lo que me dio a mí la impresión. Pero bueno, sí, se cerró esa alianza. Pero esa alianza también lo traía encriptado, ahí mismo, dentro de ese mismo código que es su peronismo disidente, podríamos decir, sí, al actual vicegobernador, sí, es actual vicegobernador, aunque Olima no lo deje, el señor Néstor Bossetti, con qué? Martín Illanes, que Martín Illanes también le viene bien. Cualquier foto, él se viene como que, ¿qué le pinta? Venía él con Martín Illanes, sí, lo hablan, ya no están con esa alianza del doctor... Hable claro. Usted me está diciendo que hubo una ruptura dentro de la alianza. Pero en el mismísimo momento que se estaba formando la alianza, cual Big Bang, sí, detonó, y hay una parte que se fue para no, duró 12 horas, 24 horas. 24 horas te armamos una elección de nuevo. No llegó a durar ni 12 horas. Es raro igual eso, ¿no? No es raro. Bueno, es político. Sí, es político. También. La política es el arte de lo posible, ya lo dijo, sí, Juan. No me acuerdo quién, si Carlos Menem no o Maquiavelo. Tira. Pero alguno de esos. No me deja pensar, mire. Usted tira frases, se desdice y yo. No me desdigo. Le voy a hacer todo lo que la política se dice y se desdice. Es ya verdad, se, sí, dicho, a ver, el único que se frota las manos así ve cómo se arma este despelote es el actual senador Julio Martínez. Claro, ¿qué fue del principal opositor? Que el principal opositor ha descubierto un método de hacer campaña que es hacerse el... relajar, digamos. Son casi las 2 de la tarde. Sí, relajar. Él está ahí viendo como... por Twitter. Claro, él se expide por Twitter. Y con las cosas que pasan en el peronismo, le sirve así, porque hay unos, abajo hay unos despioles que madre y señor mío. Así que estamos en este momento. Hoy, miércoles, cerca de las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Con esta novedad que probablemente ya con esta vieja. Novedad que posiblemente sea vieja. El momento que entré al estudio yo, había alguna cosa y ahora no tenemos idea. Entré hace un rato. Hoy entró, miércoles. ¿Cuándo entró al estudio? No, lo que pasa es que yo estoy desde ayer, yo hago concentración, pero casi que desde ayer que no tengo novedades de nada. Claro, desde él suele quedarse encerrado, sí, en lugares. Desde ayer martes, ¿cómo? Vamos al mismo hotel a concentrarnos, exactamente. Sí, vamos al hotel ese donde si alguien se, ahí me voy enterando de cosas también. Pero cuando no pasa en ese hotel, porque también pasa en otro, sí, en la sala María de Vieites, que es ahí por el calle Rivadavia, y también pasan cosas ahí. Si no estoy ahí, no me entero. Bueno. Así que, tremendo lo que pasa con la política riojana. No, yo no lo puedo creer. La oposición está ahí relamiéndose, que tampoco ha cerrado elecciones. No sabemos quiénes son los vices, ni los candidatos intendentes, ni los candidatos... Nada, no sabemos nada. O sea, los gobernadores, vices e intendentes. Estamos a días. ¿A días? El 7 es ahora, pasado mañana. Creo. Así que estamos ahí, muy jugados. A ver cuándo es. Claro, de la formalización de las listas. Exactamente, sí. Bueno, esto no es nuevo. Esto es desde los tiempos inmemorables del mundo. Siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Que hay unos que se van por un lado para otro, que creemos que sí, que nos chapean ideología y después al final era por una tutuca o que es más amigo de uno y que de otro. Pero a ver, yo creo que se nota más ahora esto. Se nota más porque hay Twitter. Claro, porque ahora... Porque antes no te das cuenta vos. Pero hay gente que me han dicho que se han cambiado candidato en la lista entre que iban del partido a anotar a la lista, se han cambiado nombres. Y bueno... Eso ha sucedido aquí en la... Se me ha perdido el papel en el mitad del camino y a la mitad del camino el tipo que se iba a su casa siendo candidato... Ya no era más. Y después ha pasado de eso que te prestan el documento. Che, nos falta un candidato a concejal, préstame el documento. Y queda anotado y termina siendo concejal porque se cae el otro, se va y qué sé yo. O sea que esto es realmente el arte de lo posible. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe de eso? ¿Los qué? Los que se equivocan de documento, claro. Le ponen otro documento y ya no lo sirve más. Ay, no. Sí. Así que bueno, esto es, como le digo yo, desde tiempos inmemorables, sí, inmemoriables, o como se diga. Porque en la... ¿Quieren que diga unas poesías? Ahí vamos a llegar. Porque lo vendimos así. Porque el chato. Ahí se me vendió como poeta. No, sí, no es poesía mía, es poesía del Chato Peñalosa. El Chato Peñalosa tenía un grupo de poetas y poetisas que se llamaba La Vera Peñalosa, porque ellos eran muy admiradores de Rosarito. Ajá. Rosarito escribía también y habían formado un grupo de fomento literario que se llamaba La Vera Peñalosa. O sea, eran contemporáneos. Así. No. Sí, con Rosarito, sí. No me había con la fecha. Él es sobrino nieto del Chacho.
Claro. O sea que y Rosarito ha muerto en los años 50, 60. Sí, sobrino nieto, dijimos. No. Dijimos sobrino solamente. Era primo, hermano. No, de chato, no, de chacho. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes qué son? ¿Qué les pasa a ustedes? Se nos cae la escenografía. Sobrino nieto, es mucho más actual, hemos dicho esto, 1900 y pico. Es siglo XX. No, pero ¿de siglo XX. Carnicero era. Ah, no me van a cagar. Era carnicero. Sí. El Chato Peñalosa, gran carnicero, como Ricardo Quintela, quiero decir. Ah, las raíces del actual candidato gobernador Ricardo Quintela es también de él, así, del fam, su padre ha sido carnicero y él cada tanto se acuerda y dice, no, esto, el bife angosto lo cortábamos en chanfle para que rinda más. Y una serie de tips. ¿Y cómo dice, sabe tanto usted? Porque yo tengo relación, porque le dije, yo soy asesor político. Claro. Sí, y intenté asesorarlo y no hubo suerte, pero estuve en contacto con él, entonces me contó algunas cosas. Bueno, no, el Chato Peñalosa, a lo que voy yo, que queríamos hacer un paralelismo, que me veo como unos flecos así. Sí, el poncho, me parece que está doblado. El poncho de verano da como una cosa, es como un chaleco, ¿vio? Es como un poncho chalequero. Claro. Parezco un collita. Sí, sí. Bueno, sí, el señor Rodolfo Moraga también dice que es de él, son mentiras. Mire, me hacen así. Él tiene unos rojos. No, espere que vamos a leer unas poesías del Chato Peñalosa. Bueno, espere usted. Vamos a aprovechar aquí este espacio para decirle al ministro Grisel de Herrera que me regale un poncho rojo. Yo vi que ella tenía uno y que le regalan a todo el mundo. El o ustedes me Rioja. Podían pronunciar. Claro, de la Rioja. Que veo que a todo el mundo que viene le regalan un poncho. Hay tipos que tienen como 4 o 5 ponchos ya todas las veces que han venido. Es verdad, le dejemos el mensaje. Necesito que desde la UNLAR ustedes me nombren ciudadano ilustre, alguna cosa así, para ver si hago de un poncho. ¿Ah? Que no sé quién más nos está regalando. Acá le pueden regalar aceite de oliva, producto solar. No, pero si ustedes me hacen algún circo de alguna cosa que no, mire, y me presentan ante el gobernador Casa, claro, yo ahí por ahí puedo recibir un poncho, para venir con un poncho rojo. Sí, a ver si cambia, por favor, un llamado a la solidaridad se convierte en todo. ¿Por qué Sí. No. Le acabo de ver el gesto. Vamos a leer una poesía del Chato Peñalosa, cortito, sí. Por favor, no lo saquen. 2 minutos, me dicen. A ver. De los tiempos, voy a leer una cosita que es muy breve. Y ustedes me dicen para el lápiz, ¿saben? De los tiempos de Colón hasta los del negro Elías, las alianzas sellan pactos y también abren heridas. Sí. Siempre, esto escribe el Chato ya pensando en un negro Elías que había en esa época. Siempre hubo varias grietas que tendríamos que sellar. Con un pomo de boligoma no tenemos ni para empezar. No. La Pampa tiene el ombú y la Rioja la algarroba. Siguen abriéndose heridas por la fauna y por la flora. Bregamos por la unidad, muy preciado bien, tan caro. Claro. Ahora somos todos verdes, yo soy de los verdes claros. Vamos a dejar el resto de la poesía para el próximo programa. No, le vamos a dar un aplauso. La lucidez. No es a mí, es al Chato, en honor al Chato Peñalosa desde acá, de este la espacio. La lucidez tan lindo. Del Chato. El Chato era un adelantado. Sí, 2 dientes tenía. Razón. Es un adelantado en esa dijo época, muchas cosas que hoy estamos viendo. Sí, exactamente, realidad, ¿no? Sí. Bueno, lo despido y para la próxima vemos, nos lee la otra poesía. Sí, exactamente, ¿sí? La poesía electoralista del Chato Peñalosa. Bueno, nosotros nos vemos el próximo miércoles por Canal 9 si y mientras puedo, tanto si me dejo, no me de la moto, por las redes, síganos, vuelvan este video. Nos vemos, chao, hasta el próximo miércoles. Chao, hasta luego.